Gracias a todas las personas que ahora mismo se van conectando por Cubanet Noticias. Nos encontramos desde la Embajada de la República de Cuba, la que representa a la dictadura aquí en Washington DC, ahora mismo con Kaylee G de La Mora, que recientemente llegó desde Cuba en esa travesía que muchos cubanos, que muchos opositores han tenido que hacer para llegar a Tierra de Libertad. Ahí la pueden ver cómo están escribiendo, también nos acompañan otros cubanos, también familiares de jóvenes presos a raíz del 11 de julio del 2021, de esas manifestaciones que estremeció a toda Cuba y al mundo. En breve estaremos conversando con Kaylee G y estos cubanos aquí desde Washington DC. Pueden ver todo lo que está escribiendo ahora mismo Kaylee G en la acera frente a la embajada de la dictadura en Washington DC. Muchas gracias a todas las personas que ahora mismo se mantienen por esta transmisión en vivo desde Washington DC. Por favor, si pueden ir compartiendo esta transmisión para que llegue a más personas. Comparte, comparte, comparte para que llegue esta transmisión a más personas dentro y fuera de Cuba. En minutos estaremos conversando con Kaylee G de La Mora, opositora cubana que tuvo que salir de Cuba por toda la represión que ha sufrido, también prisionera política, activista por los derechos humanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, una guerrera y una valiente mujer cubana. En breve estaremos conversando con ella y también con otros cubanos, con familiares de prisioneros políticos a raíz de esas grandes manifestaciones que se vivió en Cuba el 11 de julio del 2021. Ahí pueden ver que Kaylee G ha llenado la acera a las afueras de la embajada de la dictadura aquí en Washington DC de letreros en contra de la dictadura, pidiendo también la libertad de prisioneros políticos como José Daniel Ferrer, también la libertad de Kitivo, frases también en contra de Díaz-Canel, abajo el comunismo, libertad para los prisioneros políticos, Free Cuba. Así que en breve estaremos conversando con estos jóvenes que ahora mismo. Sí, Kaylee G, buenas. Nos encontramos en vivo ahora mismo por Cubanet Noticias. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tiempo lleva aquí en Estados Unidos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué tuvo que salir de Cuba? Saludos, cubanes. Recientemente llegué ayer aquí a Washington, a Estados Unidos, después de 15 días, una travesía larga. Y nada, y desde que llegué vine directo para aquí. Y aquí voy a seguir protestando porque actualmente hoy los cubanos no tienen la libertad, muchos no tienen el valor de hacerlo, y mi compromiso es con Cuba, con los presos políticos, y lo voy a seguir haciendo. Y aquí estoy. Tuve que salir de Cuba porque desgraciadamente tuve un atentado que me fabricaron, me golpearon, como muchos vieron cómo me golpearon, y me obligaron a irme de Cuba o nuevamente presa. Y sinceramente, en una prisión ahora no puedo hacer esto que estoy haciendo en Tierra de Libertad. En una prisión no iba a poder apoyar a nuestros hermanos. Entonces estoy aquí, cada vez que pueda voy a venir y voy a seguir gritándoles a ellos, Díaz-Canel cingado, bajo el comunismo, y voy a seguir así, pidiendo la libertad a los presos políticos. Ahora mismo, que no puedes contar sobre lo que se está viviendo dentro de Cuba, usted que fue prisionera política, usted que ha desarrollado un activismo en toda Cuba y en su natal Cienfuegos, ¿qué nos puede contar? Y ahora mismo un mensaje también para todo el pueblo cubano y para esos presos políticos que aún permanecen en prisión. Ahora mismo en Cuba lo que yo dejé fue hambre, miseria, mucha represión. El día de hoy muchos cubanos hoy no tienen qué comer, este 31 de diciembre.
nuestros hermanos presos, les digo a los familiares que levanten la voz por ellos porque se los van a matar desgraciadamente. El gobierno tiene tanto poder que nos mata, nos asesina, y si se callan, esto es para las madres, los familiares, los presos políticos, si se callan, les van a matar a sus hijos. También para los cubanos en general, que no se callen, que denuncien. Yo lo hice allá, pasé, sufrí, se sufre, pero se puede. Si todos nos unimos y todos luchamos por ver a Cuba libre, vamos a lograr la libertad. Muchos cubanos han llegado a Tierra de Libertad en estos meses del 2022 y han sacado en el aeropuerto la bandera de Estados Unidos. Con usted ha sido totalmente diferente. Usted fue recibida y portó la bandera de Cuba en todo el momento desde su llegada aquí a los Estados Unidos. ¿Qué enseñanza tiene eso de llegar a Tierra de Libertad, a una tierra que la ha acogido, y sin embargo seguir portando la bandera de su nación, de la bandera que tuvo que salir del país, que tuvo que salir huyendo? Yo voy a seguir portando mi bandera cubana porque yo nunca voy a dejar mis raíces, no voy a dejar mi tierra de Cuba, y voy a seguir luchando por Cuba. Yo le agradezco a este país que hoy estoy aquí, pero mi lucha es por Cuba. Yo quiero mi Cuba y mi bandera va a traer siempre conmigo. ¿Qué nos puedes contar de esos momentos que viviste en prisión, de eso que pudimos saber en las noticias, de esos ataques suicidas, de ese mal momento, de todo lo que le inyectaban para verla así como si estuviera drogada, y sin embargo usted me contó por interno que eran inyecciones que le ponían? ¿Qué nos puede contar de esos amargos momentos de una prisión en dictadura? Bueno, ahora mismo lo más reciente que te estaba contando, conversando, fueron que, mira, en la prisión en dictadura no puedes decir lo que tú piensas, porque el mismo preso, por un beneficio, se te vira, el mismo preso común te ataca. Entonces, son ataques psicológicos, son ataques verbales, son ataques también que también te golpean las hospizas. Pero este ataque reciente que yo tuve, que intenté quitarme la vida porque mi agresor, el que me agredió mi cara, está hoy libre por Cienfuegos, como si nada. Entonces dije, yo por denunciar lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que pienso, lo que hablo de Cuba, me están acusando de un atentado. Donde un atentado que me defendí, porque el policía me golpeó, estando una mujer policía, me agrede el hombre, y yo me defendí con la misma cosa, le parto la boca, y por eso estoy fuera de Cuba hoy. Me llevaron por una sala de psiquiatría nuevamente, como acostumbran ellos a llevarme para la sala de psiquiatría, y me tuvieron bajo sedantes. Me ponían nuevamente diazepam, benadrilina, y después en pastillas también amitriptilina, que dopan. ¿Intentaste de suicidarte en esta última vez? Esta última vez sí, porque ya dije, ya voy completa, como le dijeron a mi papá, o se va de Cuba o Gailín no sale más de la prisión. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Ellos lo hicieron todo? ¿Qué presión, qué amenaza recibiste por parte de los títeres de la dictadura? Esta amenaza fue la siguiente: o te vas o vas presa. Yo le dije, mira, yo no tengo dinero para irme, dice, busca. Entonces, gracias a mi familia, gracias a amigos, me dieron un ultimato de 20 días también para salir de Cuba. Ahí me dieron 20 días para salir de Cuba. Gracias a Dios y a las personas que ayudaron, salí antes que se me cumpliera el ultimato. Pero ellos hicieron todo, mi pasaporte, yo le pagué el dinero y ellos rápidamente lo movieron. Mi documento de inscripción de nacimiento, ellos mismos me hicieron dos. Cuando voy en Cuba, las personas están haciendo colas kilométricas para recibir su inscripción de nacimiento, para sacar su pasaporte, para sacar todos sus documentos. A mí me lo hicieron en menos de 24 horas, me hicieron todos esos documentos. Porque no nos quieren allá adentro, por eso cubanos dentro de la isla. ¿Te escoltaron hasta el avión, hasta el aeropuerto? No, hasta el aeropuerto no me escoltaron, que yo sepa. Pero cuando llego al aeropuerto José Martí, que paso por la aduana, me quitan el pasaporte, me dan el ticket, me dicen que me pusieran después de la raya roja. Ahí me llamó, me quitan el ticket, me llama un oficial de la Seguridad del Estado, haciéndome preguntas que si yo estaba a favor del régimen, que si yo estaba en contra, que si conocía el archipiélago. Yo le dije, sí conozco al archipiélago, soy opositora de un Paco y sí denuncio en las redes. Y el hombre con su camisa, su chaleco de mezclilla que usan los segurosos, fue y me dijo, ah, está bien, ¿te molesta que te haya interrumpido? Yo, no, usted hace su trabajo. Me llevó hasta la ventanilla de la aduana y ahí me dijo con estas palabras al que me pasó por la aduana, ella va por la aduana.
Es decir, que ya me votaron de Cuba, que iba por el registro 2, no por el que sale todo el mundo, por el 2, por el listado 2. ¿Y puedes volver a regresar? ¿Te dijeron que podía volver a regresar a tu patria? No creo que pueda volver a regresar cuando ellos me expulsaron de Cuba. Y teniendo una causa ahí que ellos la quitaron aparentemente, yo no voy a poder volver a entrar a Cuba. Tampoco deseo entrar a Cuba hasta que Cuba no sea libre. ¿Quién quedó en Cuba? ¿Qué familiares ha dejado en Cuba? Toda mi familia. Toda mi familia. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermana. Mi vida hasta esa la dejé en Cuba. ¿Seguirá usted alzando su voz por la libertad de todos los presos políticos y con ese activismo que la ha caracterizado en defensa de los derechos humanos del pueblo cubano? Voy a seguir así siendo la que elegí de la mora que soy. No me voy a callar. Quiero que mi voz, por lo menos ahora, los jóvenes que me conocen y vean que en Cuba lo hice. No estoy fuera de Cuba porque lo dejé abandonado. Estoy fuera de Cuba porque me obligaron a no estar, perder más mi vida en una prisión. Pero quiero que mi voz sea la voz de ellos y puedan seguir y salgan y logremos la libertad de Cuba. Gracias. Ya pudieron escuchar, eran las palabras de Kaylee G. de la Mora, esta joven opositora cubana que recientemente ha llegado aquí a Washington D.C. y ya la pueden ver, su segundo día aquí en Washington D.C. y la pueden ver a las afueras de la embajada de la dictadura aquí. También nos acompañan otros opositores, en breve estaremos hablando con ellos, veremos parte de sus mensajes, de sus peticiones y ya pueden ver, esto es lo que ahora mismo se está viviendo desde Washington D.C. En días completamente fríos, cubanos recién llegados se encuentran aquí ahora mismo manifestándose a favor del pueblo cubano, a favor de los derechos humanos y exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos. Ya pueden ver, en breve estaremos conversando también con otra joven cubana que recientemente llegó desde Cuba y vamos a ver qué mensaje ella nos contaría. ¿Sí? Hola, Lisandra. Buenas. Quisiéramos saber cómo te llamas. Lisandra González. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Lisandra González. Sí. ¿De qué parte de Cuba eres? De La Habana. De La Habana. Vemos que está portando un pullover ahora mismo. ¿Quién es el joven que lleva en el pullover? ¿Quién es Duarnis? ¿Qué nos puedes contar sobre Duarnis? ¿Qué parentesco tienes con él ahora mismo? Bueno, yo soy la prima de Duarnis. Ajá. Tu prima soy, vivo con él y a ver, yo les quiero decir, yo no soy opositora, no soy nada, yo solo hago esto pidiendo por la libertad de mi primo y de muchos otros jóvenes más que están presos, porque es que qué decirle. ¿Por qué está preso Duarnis? Él está preso por lo del 11 de julio. Por lo del 11 de julio. O sea, Duarnis fue uno de los manifestantes, de los miles de manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio. Principalmente, ¿en qué barriada cubana salió este joven? En Toyo. En Toyo, o sea, en 10 de octubre, La Habana. ¿Y qué nos puede contar sobre él? Me comentaba que la única evidencia que tienen que era que estaba caminando este joven por la calle, o sea, sí. Un manifestante más, no agredió, no vandalizó, no cometió ningún hecho y sin embargo hoy está cumpliendo una sanción. ¿De cuántos años? De 14 años. De 14 años. ¿Y cuánto le pedían anteriormente a este joven? Le pedían primero 22. 22 años. Sí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué nos puedes contar? Hicieron el juicio de casación, ¿puede ser? Sí. Y fue que le bajaron la condena a 14 años. A 14 años, o sea, injustos 14 años. ¿Qué tiempo usted lleva aquí también en Estados Unidos y sin embargo la podemos ver también exigiendo la libertad de su primo? ¿Qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Yo llevo, si acaso, 2 semanas aquí. ¿No? 2 semanas en Estados Unidos y sin embargo hoy la vemos aquí junto a Kaylee G y a otros opositores frente a la guarida de la dictadura exigiendo la libertad de su primo y de todos los presos políticos cubanos. Me contaba por interno algo sobre el juicio, compártelo aquí ahora mismo con todas las personas que nos está viendo. Bueno, en el juicio nosotros fuimos detenidos, yo fui detenida, por estar solo afuera del juicio pidiendo, gritando libertad para los presos que estaban adentro del juicio y nos llevaron salvajemente, nos golpearon. Nos montaron en la guaguita que supuestamente ellos le llaman la guagua del terror.
Y nos llevaron para la unidad de la Oncena en San Miguel de Padrón. ¿Y qué se supo sobre tu primo en el juicio? ¿Qué dijo? ¿Qué palabras dijo? ¿Qué no puedes compartir? Él... A ver, él es una persona que... un poco impulsiva, ¿verdad? Y como que le estaban obligando a que dijera lo que ellos querían oír. Y él no quería, él quiso decir lo que le nació a él. ¿Y qué fue lo que dijo? Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel. Y la frasecita que hay que vivir en el monstruo para conocer sus entrañas. Su entraña. Esa frase también es de José Martí. De José Martí. Y sin embargo, él hoy está viviendo en las entrañas del monstruo de la dictadura, o sea, en las prisiones cubanas. Un joven que entró a prisión, ¿con qué edad? Con 23 años. ¿Y hoy qué edad tiene? 24. 24 años. Y le han condenado injustamente a 14 años, solamente por estar caminando en ese histórico 11 de julio. ¿A quién le queda en Cuba? ¿Qué familiar tiene este joven cubano? ¿Qué familiar cuenta en Cuba? Bueno, él tiene a su mamá y a sus hermanos, tiene a todo el mundo allá. A la mamá, la de la seguridad del Estado, la tiene loca, no la deja vivir. Esto del tiempo atosigándola. Tienen a la hermana de él, que tiene 12 años nada más. La tienen enferma de los nervios, esa niña. Triste, verdaderamente triste. Y hoy usted sigue aquí, ¿seguirá exigiendo la libertad de su primo y de todos los presos políticos cubanos? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por compartir con todos nosotros y con las personas que nos siguen ahora mismo por Cubanet Noticias esta lamentable historia de este joven prisionero político, y gracias por solidarizarse y pedir la libertad de todos los prisioneros políticos. Gracias. Ya pueden ver, estas son las palabras de una joven cubana. Dijo que no era opositora, pero sin embargo su primo se encuentra injustamente encarcelado a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. En breve, Godoy, en breve estaremos conversando con usted. Aquí estaremos conversando con José Godoy, un señor que llegó muy joven y ya lleva acá en los Estados Unidos más de 60 años. Básicamente 60 años, sí. 60 años. ¿Con qué edad llegó aquí José Godoy? Yo llegué aquí con 2 años. Con 2 años. Y sin embargo, nunca ha dejado de ser cubano porque nació en Cuba. Claro. Y aunque viva 60 años aquí en Estados Unidos, sigue siendo cubano. ¿Qué le ha motivado, qué le ha inspirado seguir apoyando, seguir exigiendo la libertad de todos los cubanos? Bueno, la injusticia que está viviendo Cuba y... varios hechos, especialmente cuando vi lo de Luis Robles, me motivaron a ser más activo, que participar más activo en la lucha para la libertad de Cuba, especialmente para los prisioneros políticos, por los derechos humanos que son violados, perdona la palabra, cabronamente. Eso es lo que me motiva. Y lo seguiré haciendo porque hasta que Cuba sea libre y que haya justicia por esos presos políticos. Podemos ver en sus redes sociales que usted ha compartido muchas peticiones por la libertad de muchos prisioneros políticos y ha ayudado también emocionalmente a muchas personas y familiares en Cuba. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, eso es un honor para mí conocer a gente tan noble, tan digna, tan activa por la... por lo que es correcto. No, el mérito no es mío, es de ellos. Es un honor. Un mensaje ahora mismo que usted le puede dar a todos esos cubanos que llegaron como usted en los años 60, en los años 59. ¿Qué nos puede contar? O un mensaje que le pueda dejar a todas esas personas y sin embargo se han olvidado de Cuba, han dejado de exigir por todos esos cubanos que se quedaron atrás y sin embargo usted ha sido el ejemplo, puede ser inspiración para ellos, para que ellos, con la edad que tenga, alcen su voz. ¿Cuál es el mensaje que ahora mismo tiene para todas esas personas? Que no sean tan pasivos, que recuerden por qué salieron sus padres, que dejaron sus padres, cómo algunos, los padres han muerto con las ganas de volver a Cuba y nunca han podido, y que no apoyen directa o indirectamente el régimen ese que es represor, no vayan de vacaciones, para allá, no tengan negocios con Cuba, ¿sabe? Una cosa es ayudar a un familiar
otra cosa es contribuir a que se mantenga ese régimen en poder. Muchas gracias, José Godoy. Ya pudieron escuchar. Gracias a ti. Fueron las palabras de José Godoy, un señor cubano que llegó a los 2 años de edad aquí a Estados Unidos y sin embargo más nunca ha regresado a Cuba. También las palabras de Kaylee G. De la Mora, joven cubana, guerrera cubana que recientemente llegó. Y también las palabras de Lisandra González, la familiar, la prima de un joven prisionero tras las manifestaciones del 11 de julio. Pudimos ver también a finales en las imágenes cómo llegó ahora mismo aquí a la embajada de la dictadura aquí en Washington en una entrega de paquetería y sin embargo los representantes de la dictadura no quisieron abrir la puerta y podemos ver también a las personas cómo ahora mismo a la entrega de paquetería tienen que estar tirando estos productos a través de la verja porque los representantes de la dictadura no desean hablar, no desean abrirle. Ya pueden ver, ahí está José Martínez. Muchas gracias. El servicio secreto también ha llegado para cuidar la paz, la tranquilidad de esta manifestación de estos opositores cubanos aquí. También muchos carteles pidiendo la libertad de los presos políticos. Duany León Tahuada, que es el joven que está en el pullover de la prima aquí, la libertad para Kitivo, también este joven que recientemente se manifestó y también pidiendo la libertad para Luis Robles, donde en aquel histórico bulevar de La Habana sacó un cartel pidiendo la libertad de Denis Solís. Ya pueden ver, estas son las imágenes que se viven desde Washington D.C. Kaylee G. de la Mora continuará acá con nosotros, Lisandra Godoy, ahora mismo el servicio secreto, también aquí pidiendo, queriendo saber el motivo de la manifestación. Y ya pueden ver, estas son las imágenes. Ahora mismo cerraremos estas imágenes con Kaylee G. Ya pueden ver, cerraremos estas imágenes con estas dos valientes cubanas. Una lleva 2 semanas y Kaylee G solamente 2 días. Ya pueden ver, gracias por compartir con todos nosotros. Gracias a Cubanés y gracias a todos. Pero mira, les voy a dejar un recadito para que se quede con Cubanés. ¡Abajo comunismo! ¡Abajo! Padre, libertad para los presos políticos. A nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.